EA Games. Buenas gente, estamos en directo. Estamos jugando un ratito Harry Potter y la Piedra Filosofal. Como corresponde, la segunda parte. Vamos a tratar esta cinemática que la vimos al principio. Solamente la vamos a dar a continuar. ¿No? Cargar la partida donde habíamos quedado. Que quedamos en ver a Hagrid. Va, habíamos visto a Hagrid. Lo que sí tenemos que conseguir las plantas que necesitamos para la clase de pociones. Poneros cómodos. Este es Ron. Otro Weasley, ¿eh? Me he pasado la mitad de mi vida sacando a tus hermanos gemelos del bosque. Mira, Ron, han robado en Gringotts. Se cree que ha sido obra de magos oscuros. Ya lo vimos. ¿Eh? Hagrid, tengo que conseguir unos ingredientes para la clase de pociones. ¿Sabes un buen sitio para coger plantas por los terrenos del colegio? Cerca de mi jardín crecen todo tipo de cosas curiosas. Puedes echar un vistazo. Pero ten cuidado, no se te ocurra salir por la noche. La cosa está que arde por aquí de día. Venga, ten cuidado, Harry. ¿Eh? Un libro. Fantástico. Es el libro Teoría Mágica de Adalbert Waffle. Ahora solo tengo que volver a la sala común. Bueno. A ver dónde tengo. Ah, por ahí. Por la puerta esa. Tipo la semilla de fuego que nos mandaba Hagrid. De la Play 1. Nos van a mandar a hacer mierda. Un toque. Buena, crack. Bienvenido. ¿Cómo le va? Saludos ahí al amigo. Acá jugando un ratito el Harry Potter. Va a estar un rato nomás. Ahí como para ir compensando de a poquito los días que no pude transmitir por el tema, bueno, de la luz. Jodido. Pero todo bien, todo bien. Y vos, crack, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va su tarde? Vamos a tirarle esto. Lo flipando esto. Agarrar los confites. No puedo. Ah, cierto, no puedo agarrar más confites. Mirá si seré huevón yo. No puedo agarrar más confites porque ya tengo lleno el inventario. Un pastel de caldera. Bien también, me alegro, crack. Hoy a la noche, ¿qué se va a jugar? Buscando su juego oculto por ahí. Ah, bien, bien, bien. De eso se va a tratar el directo de hoy. Hay joyitas ocultas. A ver, ¿qué otro? Ah. Ya vine, así que vamos a ir subiendo a esta escalera. Una puerta. Tal vez debería usar el hechizo Lumos. A la noche, revancha de Metal Gear 3. ¿Pero qué, no lo pudiste terminar o qué pasó? Uy, pensé que me iba a caer. Otra vez lo jugué mal. Ah. Bueno, acá, cromo, ¿no? Me imagino un cofre dorado. Sí, un cromo.
Ah, ya me parecía. Un cromo de magos. Bueno, a ver, ¿qué nos tocó? Uf, el lagarto, ¿qué hace el lagarto El ahí? malicioso. Medieval. Fechas desconocidas. Se le atribuye la invención de muchos maleficios y males de ojo. Bueno. Re loco. A ver, vamos a cerrar acá. Listo, volvemos. Y vamos a ver, va a pasar al otro lado. Además, le puse texturas en HD y en 1080 lo juego ahora. Ah, joya en 1080. ¿Cómo era la cámara ahí? Bueno, eso mucho no me va a calentar tampoco porque no puedo con esto. Carga las grajeas, entonces como que por las dudas no nos vamos a caer. Dale, pelotudo. Encima, a la cámara. Ay, me gustó. Otra vez lo jugué en baja resolución. Ay, se veía medio mal. O sea, patrasca mal. Quita, que se caiga ahí. No pasa nada. No se va a hacer daño porque es un cachito ahí. ¿No probaste la demo, crack, del Resident Evil? ¿Del 4? ¿Del remake? Bueno, acá tengo que hacer algo. Bueno, acá hay algo. Ah, esto debe ser de... Y se visita la cabaña de Javi. No tengo más nada que hacer. Me tiró una nueva misión, un nuevo objetivo, nada. Porque eso me parece que lo que tengo que hacer es conseguir el hechizo este de... Porque esto es una plataforma de salto, ahora me acuerdo, del prisionero de Azkaban. Que tiraba un hechizo de eso. Ah, por acá. A ver qué hay por acá. Acá sí hay un lumo. Ah, pero no puedo abrir la puerta. No hay un pasadizo secreto, nada, así que vamos a volver a la puerta esta. No juego juegos nuevos por ahora. Pero el juego será cuando tenga la RTX o GPU con ray tracing. Ah, bueno. Bueno, eso se entiende. Más que nada porque no. Por el tema de transmitirlo y eso. Yo más que nada preguntaba en el sentido de jugarlo así fuera de stream, ¿no? Obviamente. Para que ahí, viste. Lo que sí es el capítulo nomás del. El primer capítulo. Ya en 5 días. Manolo, yo creo que lo va a transmitir. Él tiene buen note. Ah. Y yo, la verdad, ahora en 5 días supuestamente ya empieza la descarga acá. Va a empezar a descargar todo. Así que vamos a ir a empezar ahí de a poquito la serie. Vamos a ver si lo podemos transmitir ahí en la tarde. Bueno, a ver, acá, ¿qué tengo? Hagrid. Ah, finalizar de día, claro, me así entiendo yo. Eso porque no finalicé el día yo. Pero lo vi, el juego se ve bueno, promete. Ahí si lo juegas igual te apaño. No me importa el spoiler si el juego ya es conocido. Exactamente. Exactamente, ahí. Total ya se conoce, es como los otros remakes del 2, del 3. Bueno, el 3 ya sabemos que está recortadísimo mal. Que la agarcaron ahí, pero bueno. Pero uno ya conoce lo que es la historia, ¿no?
para el que lo jugó en su día. Ay, Dios. Bueno, yo te hago... A ver... Además... Esperate la otra semana, todos jugando la wea. Eso sí. A ver. ¿Qué tengo que hacer acá? Nada más. Voy a sacar las cosas de la tarea. En realidad no tengo nada, porque estamos de noche. Ah, tengo aquí el tablón. Que encontré el libro. El libro del lo anuncio. El libro del tablón de anuncio. Mirá si entiendo yo. Acá. Ahí tenés. Muchas gracias por traerme el libro Teoría Mágica, Harry. Aquí tienes un cromo de magos. Gracias, maestro. Gracias por el cromo. Uf, ¿quién es este? Mopsus. Grecia Antigua. Adivino que venció a la vidente Calchas en un concurso de adivinación. Ah, me sirve. Yo soy fan del Resident Evil 1 y del Resident Evil 1 Remastered, los mejores a mi gusto. Espectacular, crack. Y de ahí que estuvo apañando ahí el día que lo jugué, ahí que me ayudó. Soy un crack. ¿En cuánto era que te pasaste el juego la otra vez que hiciste una especie de speedrun? La gente solo se muere en los... ¿Era una hora, dos horas? Era, ¿no? Lo máximo que os haréis tú y Malfoy es lanzaros chispas. Ninguno sabe... Hora y media. Casi dos. Ah, mira. Seguro que pensaba que te ibas a arreglar. Si intenta echarte una maldición... ¿Quién ahí? Porque no me acuerdo de cómo se... Yo sé que vos jugás bien, yo me acuerdo que ahí tuviste ahí... No puedo creer que lo pasaste ahí... Yo pensé que era una hora ahí. Vamos. Rapidísimo. ¡Buena, Changus, querido! ¿Cómo estás, crack? Bienvenido, rey. Estamos acá jugando un ratito al Harry Potter. Estamos ahí dándole... en la tarde del sábado. Así que le vamos a hacer ahí un SEO. ¡Buena, Sebas! Bienvenido, crack. Ahí le vamos a hacer unos SEO a los cracks acá. Vamos a tomar un momento de pausa. El amigo del Fortnite Chango, exactamente. El día de hoy día está Manuelito, Luchito y yo. Los cabros van a llegar. ¿Cómo andan los cracks? Sean todos bienvenidos, espero que la estén pasando joya. ¿Están escuchando? Yo estoy muy bien acá. ¿Yo te muteé de cuándo? ¿Fue cuando estaba jugando? Ahí dándole un rato al Harry Potter. La Play 2. Oh, Chango, ¿qué tal su tarde? ¿Cómo le va? Pongamos el emu. Seba ahí. También creo que se va a transmitir. Paso ahí. Yo estoy acá tomando unos matecitos. Todo bien aquí. Voy a almorzar. Ah, bien. Bien, crack. Buen provecho. Buen provecho, bro. ¿Qué tenía que hacer con el ron este? Que se encuentra Malfoy en la planta cuarta. Me da sin... ¿Por qué no escriben bien? ¿Por qué no ponen en la cuarta planta? Del este, buen juego. Gracias, me abriste memoria de mi infancia, jeje. viste. Yo, el que es de mi infancia posta es el de PlayStation 1, la versión de Play 1, ese sí. Ahora dígame una cosa. Acá me tira el objetivo. ¿Cómo va a poner en la planta cuarta? ¿No será bien en la cuarta planta? Digo. Al otro día que lo jugué, me quedé flipando. Copa de la casa. Perderéis todos los puntos que os dé la profesora McGonagall por saber lo de los encantamientos permutadores. Yo no sé nada de este juego, crack. No, yo digo de que esté escrito. No, yo digo de lo que estaba escrito. ¿Y ahora qué hago? Decía planta cuarta.
y no cuarta planta, ¿me entendés? Que esté mal escrito. Eso, a eso es lo que voy. Ah, esto. Esto es seguir nomás. Yo sé que lo jugaste, crack. Sí, sí. Pero yo decía por cómo estaba redactado la tarea. Vamos a la cuarta planta. A ver, sexta. Quinta, acá. Vamos a cagar a piñas con el Malfoy, supuestamente. Me dice, che, Harry, anda a darle unos bifes al malfeo este. ¿Te quedás con este Harry o el de PlayStation 1? Eso te lo voy a decir, crack, cuando lo termine este. A ver qué onda. Obviamente el de Play 1 por, ¿no?, un cariño especial, que lo he jugado 200.000 millones de veces. Pero este lo estoy encontrando bastante bueno. Ya que te da ahí su libertad. En lo que quieras. Uy. Vale. Así te verán perder. Sígueme, acabemos ya con esto. Bueno, vamos a cagar a piñas. ¿Eh? Adiós, Griff. Manco Hacks, bienvenido. Parece que habéis caído en el anuncio, salió anuncio. Esto es Twitch. Esto es Twitch, señoras y señores. Yo tengo desactivado los anuncios. Tengo desactivado los anuncios y igual te tira anuncio. Porque le sale nomás. Le sale nomás el... Quiere plata. La verdad es que no sé cómo lanzarlo. Pero Manco Hacks. No me va a decir que es Sarmiento. He oído que se puede atajar. No me va a decir que es Sarmiento. Harry, tienes que encontrar el libro del hechizo al ojo mora y luego volver aquí para sacarlo. Joder, ve que es Sarmiento, no te lo puedo creer. Sí, es él. Bienvenido, Sarmiento. ¿Cómo le va, crack? Estamos acá. Ahí jugando un poquito retro. Ahí con Harry Potter. Bueno, acá encontramos una especie de cuarto en el que vamos a estar, obviamente, robando todo, porque nosotros somos ladrones. Unos ladrones de lo bueno. Lo que sí, que no me di cuenta, es tenía que haber ido con Freddy George a expandir para el inventario, digamos, de las grajeas, para poder agarrar más grajeas, y no fui, porque soy un huevón. Así que... hay que darle nomás, hay que buscar. ¿Qué es esto? Libro de... juegazo, exactamente. Está pareciendo un muy buen juego este. Gracias, Sarmiento. Gracias totales, exactamente, gracias ahí a Luquita Sarmiento ahí, que me siguió, por el follow. El libro del hechizo al ojo mora. Ahí está, vamos a poder abrir las puertas. Andan los fantasmas estos. Los tengo que Nada, con alerta y todo, qué grande. Ojalá. Uy, me van a agarcar los fantasmas estos. Uy. ¡Lumo! ¡Lumo! ¡Ah! Se había tirado el humo. ¡Qué garcas que son! ¡Dale, pelotudo! Ahí está. Pero si le estoy... le hacía el daño al... el humos. A ver si le... ¡Uy! Me gargó.
Y se murió. Listo. Sí, Leo está a otro nivel. Nada, con alerta y todo, qué grande. Gracias, chicos. Y poco a poco voy implementando cositas, ¿viste? Como para que se diviertan ahí. Después a ver si puedo agregar de nuevo lo de Stream Avatars, los muñequitos o que van caminando por la pantalla. Ahora la pregunta es, ¿cuándo derroto yo? Ahí está, son dos veces le tengo que dar. Bueno, dale. ¡Lumos! Listo, uno más. Y se murió de nuevo. Se cae de risa con el juego el herramienta que hice de vuelta. Uy. Ahí está. Listo. Se murió. Nada, sigue apareciendo de nuevo. Fantasma. Listo. Al fin, loco. Ya me estaba volviendo loco el fantasma este. Vamos a por el cofre. Bueno, ¿dónde era que estaba por acá? O sea, ¿a qué lado? Por acá. Perfecto. Un cromo. Como tiene que ser. ¿Cuál es esta? A ver. Pues conseguimos. Oxino Thurston. Tu baterista este, ¿eh? Batería del famoso conjunto mago musical Las Brujas de Macbeth. Tocó con Chuck Luis García, también el baterista. Ah, repiola. Repiola el amigo. Bien. Se supone que tengo que buscar. Ah. ¡Alto Jamora! No puedo abrir esto. ¡Alto Jamora! ¡Alto Jamora! No, no puedo hacer nada. Bueno, no pasa nada. Libros para agarrar ni en. No. Uy, esto. No, me garca, boludo, los libros estos. Flipendo. Flipando. Bueno, no hace nada, listo. No hace nada de esos libros. Listo. Voy a ir yendo por acá. No sé qué más tenemos. Ah, amigo. Aunque le podría tirar ahí un flipendo, ¿no? ¡Lumos! Se supone que tengo que apuntar. Ahí está, mirá. De acá que apunte esto, la verdad. Eso te iba a decir que unos libros son retrol. Sí, no, y yo me acuerdo que el de la Play 1 lo bajás con el flipendo, pero bueno, acá cambia la cosa. Acá tiene que ser re pro, amigo. Tiene que ser re pro. ¿Qué crack tiene Hax? Tiene aimbot. Tiene aimbot el Harry. No sé cómo hace. No le habrás pasado vos los hacks, ¿no? ¿Sarmiento? No. Ahí tenemos otro cromo. Ignacia Wildsmith. 1227-1320. Bruja que inventó los polvos flu. Los polvos flu. Los polvitos flu. Bueno, ahí creo que teníamos repetido ese cromo, que lo podemos cambiar después con algún alumno random que encontremos por ahí. Se ríe el amigo. A ver. ¿Qué podemos hacer ahora?
Bueno, acá no podíamos hacer más nada. Bajamos. Y... Sí, no están cerradas las puertas estas. Así que no, no pasa nada. Volvemos y vamos a chusmear del otro lado. Después nos queda ese pasillo de ahí, de donde salimos. No, de acá. Por donde ya me olvidé. Y un libro. No, pero no puedo agarrar el libro. Perdido como turco en la neblina. Diría. No, acá tiene que haber algo que no vine para acá. A ver si esta puerta. ¿Qué es esto? A ver. No sé nada. Pensé que podía hacer algo, pero no. Bueno, vamos a ir investigando un poquito más. Vemos que el Draco Malfeo nos garcó. Nada por aquí, listo, volvemos. Que si no sé cómo voy a hacer para poder subir. Quiero ir a los otros pisos, ¿no? No puedo pasar. Harry querido. Vuelve con Ron y Hermione. Chavales. Arre. ¿Por qué Hermione? ¿Cómo cojones vuelvo? No puedo. Uf. Y se murió. Bueno, se murió, se acaba de morir el Harry. Mal ahí, amigos. Veamos la. Acá ya finimos. Acá tampoco, no tiene que haber una manera. Por algo tenemos el alojo mora. No sé por qué no nos deja. Porque está en español, tío. Exactamente. Está en español. Español, España. Acá, qué boludo. Ahí tengo que volver. Sí, seré huevón yo. Ahí encontramos la salida. Se acabó. Esto es el fin. Harry, ¿estás bien? Menos mal que todo ha acabado. Me garcaron unos fantasmas y unos libros. ¿Qué te parece? La sala común de Gryffindor. Lánzale el alojo mora a la puerta y se abrirá. Claro, porque bueno, sabe un choto, querido. A ver, vamos a... Ahí tenés. Abrimos la puertita. Y me acuerdo, yo llegué a esta parte, crack. Ah, yo creo que había avanzado bastante en este juego, crack. Eso sí. Me acuerdo que sí avanzaste bastante. Bien, encontramos la salida. Uy, no. Ahí viene el quitapuntos. Ah, no, se supone que está vigilando. Está de vigilanteado. No. Si abro la puerta nos ve. Acá tengo que ser Solic Snake, me parece, ¿eh? Vigilo. Vigilo del bueno. Por aquí. Creo yo, ¿eh? Yo no le hice deseo al Sarmiento, parece. Deseo para el amigo Sarmiento. Está con el clip del Fornites, amigo de Fornites. De nada, amigazo. Tremendo, hombre, la verdad, qué jugador, ¿eh? Ah, pero está... Bueno. Estamos con todo. Estamos con todo, bro. Ahora sí. Bueno, acá, ¿no? ¿Tenemos que ir? No. Sí. Y ahí me van a ver. Ahí me va a ver el... El profesor ahí.
Así, ¿qué hacen afuera a esta hora? ¡Rápido! ¡Aquí! Casi. Ron, ¿qué estás? Afuera, amigo. A volver a... ¿Qué andan? ¿Cómo anda ahí, re? ¿Modo sigilo anda el profesor acá? Lo siento, Harry. Me refería a esa puerta. Bueno, y ahora... Claro, ya no quisiste hacer que nos matara un perro de tres cabezas. Hermione, dejate joder, loco. Dejate joder. Quería hacer que nos morfaran perro. Bien, esto es a clases. Ya fuimos. Abrir o... Acá ya anduve, me parece. Ya anduve. Ah. Bueno, acá bajé de piso, por lo visto. Anduve también, me parece, en el anterior directo. Bueno, esto no me lo voy a agarrar tampoco. La onda vamos a hacer un poco de exploración. Más que nada porque yo quiero encontrar cofres. Sí, cofres que tengan los cromos. Entonces, la idea es... ir mejorándolo a Harry. Creo que lo mejoraba. No sé si le daba un poco más de resistencia. No me acuerdo bien. Yo tenía entendido que era algo así. Que Harry iba a recibir ahí alguna mejora. Bien. Volvemos a la gran escalera. Vamos para la sala común, que es lo que me imagino que es. Bueno, volvemos, ¿no? Volvemos. Los otros dos no sé qué se hicieron. Se fueron al carajo. Ron y Hermione se habrán ido. Ya están en la sala común ahí. Ah, y puedo abrir esto. A ver qué encontramos acá. Ya me entró la idea, ¿viste? Ya me entró la idea de ver esto. Y ya podemos... La podemos hurgar. Habitaciones secretas. Mirá, ahí tengo un cofrecito. ¿Verdad? Qué grande. Otro cromo. Ahora vamos a ver si... Un cromo de magos. Porque ahora voy a tener que dar en terminar el día. En finalizar el día. Kuon Po. 1440. Esto es chino este, ¿eh? Este es el de los supermercados. Que descubrió los usos de los huevos bola de fuego en polvo. Oh, qué hijo de mil este chino, ¿eh? Después la mano se fue. Exactamente. El supermercado chino, que te da vuelto con caramelo. Bien, vamos al cuadro donde era el cuadro. Me pifié acá. Uy, Dios, no, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Caput Draconis. Muy bien, joven Gryffindor. Es la contraseña correcta. Se ve un zorongo ahí, ¿qué onda? Está muy oscuro ahí, hasta el pasadizo. Bien, vamos a... ponernos la bomba esta, que es para agarcar al Percy para que podamos pasar libremente e ir a la tienda de Freddy George. Uy, ¿qué ha sido eso? Morro de cerdo. No, no me los corso, pibe.
Nos vemos en los corsos, pibe. Bueno, ni necesité usar eso, así que... Oye, y ahora sí, vamos a donde está Freddy George, que es... Claro, de noche tienen estos amigos. Así que vamos a buscar para expandirnos lo que es esto. ¿Cuánto vale la bolsa para llevar grajeas, Vertibot? Te costará 50 grajeas. Bueno, justito, ¿no? Me contaste la plata. Y ahora creo que puedo llevar hasta 100 grajeas, ¿no? A ver si me deja chusmear. Sí. Ah, no, 150, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Me gustó porque yo pensé que te iban expandiendo de las 50. No, ahí me dio 100 para llevar 100 grajeas más. Ya 150. Qué negocio, loco. A ver si volvamos. Vamos a la sala común y damos por finalizado el día. Y ahí está el short, el persigo. No, me garcó. Igual te vas a comer. ¿Cómo es? Ah, ahora sí. ¿Ves? Me mandó. Me salió afuera, me sacó en el... Me mandó a la tienda de nuevo. Que me olvidé de comprarte algo. Gelazo. Bueno, lo gasté al pedo. Pero bueno. Abrí la puerta, querido. Ahí está, ahora sí. Bien, vamos a el cuarto. Y nos vamos finalizando esto. Hay algo que no cuadra acá. Supone que tendría que finalizar acá. O tenía que volver con los otros boludos y no... Lo único que me falta, ¿no? Lo único que me falta es que tengo que volver con los otros dos y volver de nuevo acá. Nah, no te la puedo creer. ¿Dónde está? En el cuarto piso, me parece. En el tercer piso. A ver, vamos a ver. Ansia. Estudios. La magia. Acá está, ¿no? Acá está, mira. ¿Qué tengo que hacer ahora acá? Gil. A ver. Vamos, Harry, date prisa. Encima me apura. ¿Y esta? ¿Qué hace ahí? Date prisa, Harry. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué? ¿Viste? Yo sabía que tenía que volver acá, Dios. Bueno, ahora sí, vamos. No boludiemos y vamos. Y me sacó la escalera. Ahí está. Vamos con la escalera esta. Esta y llegamos. ¿Sí, no? Nada, encima... Los hijos de mil hicieron. Quedaron ahí, a la puerta de sacar. Yo me fui por otro lado. Y se quedaron ahí. Re pelotudo. Entonces... Joven Gryffindor, es la contraseña correcta. Bien, contraseña correcta. Listo, ahora sí nos vamos a finalizar el día, ¿no? Ahora sí me da. Sí, finalizar noche, ahí está. Ya me estaba volviendo loco. Ay, Dios. Sarmiento, vos conocés el de la versión de Play 1, ¿no? Este de Harry Potter, ¿no? ¿O jugaste este? Va que llego, jugaste este y no habrás jugado ninguno. A ver.
¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Ir a clases o qué? Ir a la magia, Olvio Magi. Ah, no tengo coso todavía las tareas. Jugué solo fútbol en el Play 1, me imagino el Winnie Eleven. Sale loco el Winnie Eleven. Yo tenía el del fútbol argentino, el que era de Apertura 2002. Tenía todos los equipos de la, bueno, de primera, de la B, de la C. Leer tablo, a ver qué me piden acá. Se busca copia de guía de transformación para principiantes. Caído del paquete de una lechuza. Podría estar en cualquier parte. Si la encontráis, contactad con este tablón de anuncios. Bueno. ¿Por qué crees que tendrán un bicho así, encerrado en un colegio? Desde luego ese perro necesita hacer ejercicio. ¿Es que estáis ciegos los dos o qué? ¿No habéis visto sobre lo que estaba apoyado? ¿Sobre el suelo? La verdad es que no le he mirado las patas. Ya tenía bastante con las cabezas. No, el suelo no. Estaba sobre una trampilla. Harry Potter en Play 2 y en Xbox 360, pero poco, no, pero muy poco, mis hermanos lo juegan más. Ah, vale. O las dos cosas. Lo jugué todos. Bueno, todos, no todas las versiones, pero jugué así en lo que es la saga, ¿no? Entre comillas. O manda las películas y los libros. Con 8 juegos. Bueno, vamos a los 8 juegos. Sígame. Y si lo ves abajo ahí en el acerca de ahí tengo una lista de juegos que ya he terminado. Tengo una lista ahí de juegos ya terminados y hay un panel que te dice los que terminé obviamente, los que estoy jugando actualmente y los que voy a jugar en un futuro. Para darle un poquito de información acá sobre lo que estoy jugando y eso, lo que pienso jugar. Igual esto es todo, en sí es todo, ¿cómo te digo? Espérate que tengo aquí una planta, plantamientos. Sí, estamos piola. Lo que sí, viste, como para ir improvisado ahí, para empezar tal juego, viste, no es en orden, sino que... ¡Gracias, Seba, querido! ¡Por el follow! Gracias por la raid, amigazo. Gracias totales. Gracias, Seba, ahí por el... Por el follow y por la raid ahí, por la raid host. O había empezado a transmitir. Bienvenidos a Ciudad 10. Y ahí me saltó la raya. Habéis elegido u os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros. Exactamente. No sé por qué se corta ahí, pero bueno, me parece que es por la duración. Por la duración de la alerta. Pues le faltó decir centros urbanos. Bueno, estamos en clase de encantamientos. Esta mañana Flitwick va a enseñarnos esponjificación, Harry. ¡Vamos! Eso es, ¿ves? Eso era lo que estábamos en el patio ahí atrás de la cabaña Hadley, que había una plataforma ahí. Es el hechizo. Hoy, sin duda, aprenderemos a lanzar el encantamiento suavizador. ¡Suavizador! Cuando consigáis el libro del hechizo esponjificación, el encantamiento será vuestro. Luego tendréis que volver a clase. No, me voy a escapar porque soy un rata mal. Me voy a escapar de clase, loco. No quiero estudiar más. Decía, ¿no? Se enojaba. Bien. Vamos a ver qué desafío. Bueno, es un desafío en sí lo que nos va a poder el profe. No sé. Así que vamos a agarrar. Ahí está, justo el libro. Que dice. Ah, no. Este. Oh, cangrejo de fuego. A pesar de su nombre, el cangrejo de fuego se parece a una gran tortuga con un caparazón recubierto de joyas. Para defenderse de aquellos que se sienten atraídos por su valioso exterior,
El cangrejo de fuego dispara llamas desde su parte trasera cuando le ataca. Atonta un cangrejo de fuego lanzando el hechizo flipendo. Entendido, profe. Vamos a darle nomás. Espera. Uy, me cargó. Pero yo lo voy a agarrar, ¿eh? Ah, lo tengo que empujar al pozo. Ahí. Caiga ahí. Muy bien. Uno menos. También ahí que le estamos agarrando un poco la mano. Tengo que subir por esa escalera, me imagino, pero eliminemos primero las amenazas que nos da el juego. Así que voy a ir subiendo las escaleritas. ¡Ah, un cofre! Bien. Una rana de chocolate, por lo visto. Otro cromo. ¡Ay, Dios! Un juego de cromos de mago. Cornelius Agripa. Cornelius. Ah, mira, un paquete de mazo de cromo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Justus Pillywinkle. Va cambiando solo. Reina Maeve. Roland Keg. Hengis de Woodcroft. Bueno. Ahora, como iba a decir. Una vez hecho esto, lo más probable. Bueno, vamos a ir saltando esto. Ahí venimos. Vamos por probable es que podamos ya intercambiar los cromos, ya que me parece que tenemos un par repetidos. Mira, acá tenemos el hechizo. La esponjificación. El esponja. El hechizo esponja, tío. Bueno, vamos a asignar en el triángulo. Después, si necesitamos el humo, lo vamos a usar. El libro del hechizo esponjificación. Col. Menta. Ahí está la rana en la que te puedes sanar. Ah, está. Esponjificación. Alto salto se mandó, ¿eh? Y esto lo tengo que empujar, obviamente. ¿Qué hace, Harry? No te... Ah, mirá. Mirá, justo apareció un escudo ahí. Lo vamos a agarrar. Escudo para desafíos. Listo. Así, de empujar esto. Agarrá, querido, ¿no? Ahí. Lo están poniendo difícil esto, ¿eh? Sí, vamos adentro y vamos a seguir yendo. A ver qué nos espera. La música no es alentadora. Esto es donde... No te la puedo creer. Y necesito el humos. Vamos a seleccionarlo. Humos. Perfecto. Uf. ¡No! Uf. No, no le hizo nada. Sí, hice el humo ahí. Me pido el amigo. ¡Lumo! Bien. Vamos debilitando ahí lo... Bien. Va queriendo, va queriendo. ¡Nah! ¡Hijo de puta! ¡No te das pila, Harry! ¡Uf! ¡Uf!
Dale, sí, estoy haciendo el humo. Bien. Falta menos. Bueno, una menos, creo. Entonces lo mejor posible. Ya vuelvo, cuervo. Dale. Dale, crack. Estamos ahí. Perfecto. Vamos. No nos garca. Lo vamos a garcar nosotros. Uf. Me cago a mí. Dale, si le pegué el humo a este. Ahí está. Ya por fin. A ver si tenemos para hacer el salto de la esponja. Uy, ahí está. Amigo. Esperar. Vamos a seleccionar de nuevo. Este lo vamos a seleccionar en el círculo. Porque ya lo vamos a tener que ocupar el... ¡Esponjificación! Ahí, muy bien. Y ahora... Sí. Vamos a tener que ir... ¡Sabor a vómito! ¡Esponjificación! ¡No! ¡Pasó de largo! No, casi se me muere el Harry. ¡No! ¿Pero por qué, amigo? ¡Esponjificación! No, cuando digo que soy manco, no lo digo de broma, ¿eh? ¡Esponjificación! Ahí está, ahora sí. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Le tiramos un flipendo ahí, un flipando. Ahora sí. Luego se movió ahí abajo. ¡No! Reaparecía acá arriba. Pues ya. Mira la cámara, querido. Ah, tengo que usar esto. ¡Esponjificación! Ahora sí. Pescado, sabor a sardina. Pescado, tío. ¡Buena, Gio! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, brother? No, me garco. ¡No, no te caigas, pelotudo! Sabor a espinacas. ¡Oh, ah, Gio! Todo bien. Me alegro, crack, que estés. Estás bien. O acá. Megarca. Fantasma. Julia. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un SEO al amigo Gio. Ahí. Le tiramos un SEO. Puta la wea. El mono conche tu madre, weón. Mira, y me encima viene y me pega un guate. Qué mejor, weón. Pegó ahí un un viajecito. Tiene un viajecito ahí. ¿Está laburando, sí o no? ¿Está laburando? Bueno, al parecer... ¡Lumo! ¡Dale! Esa pelea fue un parto. Hoy no toca laburo. Ah, bueno.
Descansar nomás, brother. ¡Lumos! Ah, mira, tenía que saltar acá y acá. Rompe los huevos un poco. ¡Espongificación! ¡Uy! ¡Uy! Me fui a la bosta y acá no hay nada porque no puedo sacar nada. Bueno, vamos a ignorar los fantasmas estos. Acá hay que abrir con los Homora, porque acá me parece que no tengo más. Tengo más. No se puede pasar en pedo, así que vamos a abrir esa puerta de ahí. Sin caerte, ¿no? Obviamente. Y bueno, lo que vamos a hacer, seleccionamos el alojo mora y lo vamos a poner en el círculo. Ahí. Un alojo mora y abrimos todas las puertas. No le da una, pero bueno. Mermelada. Coco. Sabo. Curry. Curry. Uy, acá está la tortuga ninja esta. Vamos empujando. Flipendo. Flipendo. ¿Qué hice yo? Terminé de comer con mis viejos y me acosté un ratito. Ahora estoy como si no hubiera dormido nada. Sábado, esquizofrenia y inestabilidad emocional. ¿Sí, no? Atrás. Da igual, si hoy es sábado y no tenés nada que hacer. Está descansado, brother. Hay que aprovechar nomás. Hay que aprovechar que... No, me caí, qué pelotudo. ¿Y tú, Leito, cómo le va? Todo bien, por suerte, acá ya... Hay cagado de calor, eso sí. Eso no... Es obvio. Pero todo bien acá. Aprovechando a... Hacer un rato transmisión que ya del ayer no hice. Y bueno, estoy haciendo cada tanto, viste, lo que puedo. Y pico en las ganas, ¿no? Obviamente. Pero estamos todo bien, por suerte, bro. Ah, amigo, acá hay algo. Creo que acá puedo subir y le tiro un lumus. O a los homoras, no sé qué mierda es esto de la estatua. Pero vamos, sube. A ver, esto era a los Homora, ¿no? No. Lumos. Ah, ¿viste? Algo era la estatua esta, la gárgola esta. Y ahora lo que va a aparecer. A ver qué dice el amigo. Una semana difícil que haga, llego medio chato y con puro cansancio mental, entonces veo y ni me dan ganas de hacer likear, entiendo, bro. No, yo también, yo a veces pone cuando vuelvo del laburo, no, tampoco. Me dan ganas de transmitir, viste, no. Entonces como que no. ¡No! ¿Pero por qué te caí, weón? Al costado. Está muy bien. Un escudo para desafíos. Vamos a agarrar un cromo. Y yo también, yo trato de descansar. Viste, no. Siempre va a haber un momento para poder transmitir. 1912, eso sí.
Pero, viste, uno siempre llega cansado, viste, no. Nada. ¿Qué tenemos? ¿Yo le tiré eso, el flipendo? ¿O no le tiré? Un cromo de magos. Un cromo magos, a ver, ¿qué tenemos? Mirabella Plunkett. 1839, desconocida. Famosa por enamorarse de un tritón mientras estaba de vacaciones en el lago Lomond. Cuando sus padres le prohibieron casarse con él, se convirtió en un abadejo y nunca más se la volvió a ver. Listo, vamos a volver acá y vamos a ver si podemos tirar. ¡Flipendo! Sí, aquí quiero ocupar la cámara. Ahí está. No, no puedo ocupar la cámara. Y si dejo esto. Me llevo esto. Claro, vamos a tirarlo. Pero soltá, querido. Soltá. Ahí está. Vamos a tirar atrás. Vamos a tirar hacia atrás. Ahí. Soltá. Pero soltá, querido. Ahí está. Soltá, soltá. Y empuje hacia adelante. Para dejar esto en la plataforma. Porque me parece que ahí. Uy, de pedo no me quemó. No. Pero Harry, ¿qué haces, Harry? Por favor, ahí. Esto de empujar cosas con... Dale, Harry. No me quieras trolear, Harry, por favor. Es fácil, ahí. Metes eso ahí y ya está. ¿Puede ser posible? Cambio de lugar esto. Ah, estamos jugando ahí el jueguito de vamos a hacer plataformero. Un poco plataformas. Eso es lo que quiere. Que haga plataforma. A ver. Abrir otra puerta. Vamos a tirar esto, el flipendo. No me quiero perder este juego. ¡A la Zamora! ¡Curry! Qué osa. A ver. El esponja. Ahí. Dale, tirá una vez la esponja esta. Ahí está. ¿Dónde salta? Acá. No. Un poco. Esponjificación. Esponjificación. Se cayó. Bueno, no se cayó. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Ah, vale, amigo. Vamos a probar esto. Ah, no llego ni en pedo. Me caí. ¿No estás en Discord? No, no, crack. Estaba jugando como todo solo, entonces no. Esponjificación. No sé, como que no, no, no se me dio por entrar al Discord hoy. Y me caigo de nuevo. Pero pará, ¿y si me tiro? No me tiro, voy acá. Quiero ver qué es esto. ¿Me puedo ir por acá? Sí. Estaba pelotudeando al pedo en ir para allá, para acá. Vamos a agarrar las garajeas. Por acera de oído.
Vale, ahí entro un ratito. Un momentito que ahí entro. Un momentito que estoy con estos pelotudos que no me dejan en paz. Ahí está. Agárralo, agárralo. Ahí está. Voy a tirar esto ahí, perfecto. No, amigo. Ahí está. Y lo volteamos a este pelotudo. Listo. Bien, vamos a ir. No puedo escalar. Ah, sí, puedo escalar. Un momentito. Un pastel de calabaza. Vamos a poner. Ahí estoy, cara. Ahí estoy. Ahora sí. Bueno, a ver. Puedo subir por acá. El humos. Con la gárgola garca. Bien, ahí tenemos plataformas para poder pasar. Un escudo para desafíos. Un escudo para desafíos. ¿Qué pasa, Gio? Buena. Oh, ah, Gio, querido. ¿Todo bien? ¿Todo piola? Todo bien. ¿Ah? ¿Todo piola? Todo re piola, guacho. Ay, me alegro. Me alegro. ¡Crack! Ahí estamos. Ah, cagado de calor, ¿no? Allá. Hoy, hermano, hay 30 grados, weón, y son las 7 de la tarde. Okay. Nice. Okay. ¿Y eso qué? 3 días creo que quedan para el otoño. Pero el otoño, viste, no te promete mucho tampoco. No te promete mucho, eso sí. ¿Cómo se van los tortugas estas? No, la tortuga esta. ¡Ah, las tiré! ¡Ah, joya! Llego. No podía dar. ¿Qué estás mirando? ¿Estás en Instagram? Hoy pensaba transmitir, creo que no. Apareció Mbappé, dice. No digo Sarmiento, apareció Mbappé. ¿Qué pasó con Mbappé? ¿Qué pasó con el Mbappé? Vamos a tirar, vamos a ir viendo más atrás. ¿Qué, dónde tengo que llevar este coso? A ver acá. Ah, qué boludo. Las tortugas que estabas tirando. Ah, claro, la tortuga Mbappé. Claro, exacto. ¡Mbappé! ¿Por qué ponía eso? ¿Por qué ponía eso? Estoy teniendo nueva sanidad. Ah, ¿estás poniendo qué? ¿Para canje? No, estoy editando algunas weas con fragmentos chistosos. Ah, está haciendo de los clips, ¿no?
No, es que como se llama, en la botonera puedo agarrar cualquier cosa, si es sonido o video, y lo puedo editar, puedo así como cortarlo para que parezca alguna weá. Así como que dicen algo realmente. Ah, mira. Rápido, ¿vale? Uy, sí, me puedo ir acá. ¡Corre, guachín! Claro. Ahí vayan a seguirlo al Gio, al disperso. No, te pregunté, no sé si te pregunté, no sé, estoy medio huevón. ¿Cuándo hacía directo? ¿Yo? Normalmente ahora los fines de semana, pero es muy relativo. Claro, depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Está bien. ¡No te caigas, Harry, la concha de tu hermana! ¡Harry postre, no! Sí. El sabor a sardina. Y vamos a tirar una lojomora. ¡Lumo! A lojomora, dije el lumo. Ya se entiendo. En el corazón de poeta. ¿Probaste la demo o no? ¿De cuál? De Resident. No me llama tanto la atención, hermano. Como que sí se ve bonito, pero como que si voy a jugarlo, porque si digo si lo voy a probar, porque sonaría bien feo, ¿eh? Claro. ¿Y cómo se llama? Si lo voy a jugar, yo creo que voy a esperar a que salga. Claro. Ah, bueno, a mí en 5 días ya empieza a descargar. Para todos los que hicieron la precompra, pues bueno. Sí. Sabor a vómito. Ya el 22. Está el 24. Sí, el 24. Y yo el 22 ya lo puedo descargar ya directamente. Pero igual, de acá lo que descargue, no sé cuánto irá a pesar, ¿eh? Eso sí, no sé cuánto, porque igual, aunque me fije en PC o en Play, o sea, no es lo mismo que Play, digamos. El tamaño del juego. Sí, ¿qué pasa? Dime, Hayase. ¿Cuál crees que sería el mejor regalo por para regalar en Navidad? ¿Te interesa un regalo como un niño Snape? Os recuerda que en breve toca clase de pociones y que os quitará puntos para si os olvidáis de los ingredientes. Esto es todo por hoy. Se acabó la clase. Bueno, nos echa el déjate de darme esa weá con chetumadre. ¿Hasta cuándo, weón? El lagarto. Hijo de mil. Me tiene que pasar ese sonido para el canje. Me tiene que pasar ese sonido para el canje. El de lagarto. Ponelo al lagarto. Déjate mandarme esas weas con chetumadre. ¿Hasta cuándo, weón? No me dejáis ni comer, culiao, weón. Estás encontrando weas asquerosas. Reculiao, guatón, culiao. Uy, no, entonces. Le tengo que poner una batón culiado así. Déjate mandarnos esas weas con chetumadre. Ya has oído al profesor. Te dijo de todo, ¿no? ¿Qué le habrá mandado para que te diga eso? La araña es que de repente envió. Que quiere el puesto de Kirrell. Snape sí que sabe un montón sobre artes oscuras. Nos vemos donde Hagrid. Pues nos tenemos que ir, ¿no? Corazón de poeta. Harry lo mira como diciendo: colorado, pelotudo, ¿por qué no abrí vos la puerta? Esperarme a que yo la abra y vos pases, pelotudo. Que no soy tu mayordomo. Hijos de pico. ¿Qué pasa? ¡Wololo! Yo y mi compa saliendo del área 51 después de robarnos. Tengo aquí a los de Javier, ¿no? Encuentra a Ron. Mira esto. Mira esto. Esta tarea que me asignaron, Gio.
Dice, encuentra a Ron en la cabaña de Hagrid. Y mira, está al lado mío. Ya se entiende, ¿no? Lo que me ponen de tarea. Encuentra a Ron. Lo tenía por acá. ¿Encuentra a Ron? Sí, a Ron, el colorado. Encuentra a Ron en la cabaña. No, no, el de tomar no. Encuentra a Ron en la cabaña de Hagrid. Y lo tengo acá al lado mío. Encuentra, o sea, y combínalo con Coca. Alta misiones, ¿ah? Ese es para clase de poción ahí, que tiene que mezclar tipo ciencia. Que hacen mezcla y eso, preparan cosas, bueno. Claro, que después te dan una resaca horrible. ¡Oh! No lo puedo tomar yo. Estoy medio... Estoy alejado. ¿Sí? Estoy alejado con el tema de... Sí, con, claro, con el alcohol y eso. Usted tiene la luz, amigo. Usted vio la luz. Porque si no, me dirigí hacia la luz. Eso sí. Espérate. ¿Cuál tengo? Si dice número de copias, significa que lo tengo repetido. Sí. Porque no. Extraña araña. Ah, no, dos copias. A ver, vamos a elegir este, vamos a cambiar este, que tengo doble. ¿Aceptar este cromo? Sí, sí. Me extraña araña. No me hace acordarme, es como... Un buen dice, no sé por qué, dice una, como una frase en inglés. Y es como, oye, pero yo sé inglés, pero ¿qué significa eso? Y es como Miss Me Potter. Spider, algo así. Spider Miss Me, algo así. Y es como, oye, pero ¿qué significa eso? Me extraña araña y le sacan la chucha así. No lo sé, señor. Ay. Está claro que ay, la fama no lo es todo. Amigo. ¿Qué pasó? Para conseguir los ingredientes que te he pedido. ¿Qué te pasó, Diego? ¿Qué pasó? A ver. Tío, ¿qué te empezó a jugar en el próximo directo? Estoy pensando o en terminar Dark Souls o... ¿Cuál estás jugando, el 2 o el 1? El 1. El 1. ¿Vas para la trilogía? Yo cacho, de hecho un amigo con los que nos vimos ayer me preguntaron si iba a jugar el 2 y dije, weón, ¿sabes qué? A pesar de que no es canon, me da una paja jugarlo, weón. Y es excesivamente largo por... Pues no es lineal. Más que eso, no sé, weón, no me llama. En cambio el 3 encuentro que es mucho más rápido, más fluido y más hijo de puta. Claro. Hagrid, tú que lo sabes todo sobre criaturas mágicas. No, yo no soy de esos juegos. Me vuelvo loco. ¿Por qué? Ya lo he jugué el Bloodborne y he jugado un Dark Souls, me parece. Se lo compré a un griego que en la Play. Sí, pero me volví loco, te juro. Esto da igual. Sí, te... Eso es. O sea, tener requiere mucha paciencia y a su vez... Yo creo que es como saberse cómo atacan los enemigos. Más claro, también. Saber cómo atacan, qué postura toman y según eso ir moviéndose. ¿Sí?
El cosito. Con la mano en la cabeza. Con la mano en la cabeza. Ahí está, joya. Ahí está, ya me parecía. Igual no se perdieron nada porque hacía el finalizar un día y ya estaba. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tareas, no tengo una chota que hacer de tareas, así que... Venga, ¿eh? Harry, el banquete de Halloween está... Ah, es Halloween. Vamos al gran comedor. Tengo que ir al gran comedor ahora. No, te decía que... Mira, más que uno tiene activado... Creo que son 120 segundos, ¿no? Por ahí, o más era. 3 minutos era que te da Twitch para reconectarte. Probá si querés, Gio, hacete un auto SEO. Dale. Probá para ver si ya funciona ahí. Porque sos un crack. No hay aquí internet. El disperso dice. Y tiene un corazón de corneta. Bueno, el Spix ya sabemos que anda. Ya sabemos que funciona. ¡Bro! Mira quién llegó, Manolito. Muy buena, crack. El peluca Zape, exactamente. Gracias por esos 100 bitazos, crack. Bienvenido, estamos jugando un ratito el Harry Postre. Buena, Manolo. El Manolito. Saludos, Changus, también, que anda por ahí. Grande el Changus, sí, está ahí. Hoy está el Changu ahí, crack. Estamos acá con el Gio. En comunicación telefónica. Decía, ¿no? ¿Dónde era el gran comedor? Ya me perdí, acá. Imagino que esta parte. Y yo creí que iba a jugar las versiones de PC, de ese. Capaz que más adelante, pero no sé por qué. Cuando yo quiero minimizarlo, se crashea. Ah, ya entiendo lo que voy. Es como cuando el bully. Es como cuando el bully. El bully está optimizado con las patas. Claro. Sí, he estado mi rey, solo que estaba comiendo. Por otro estuvieron espectaculares. Bueno, provecho, crack. Provecho. No, yo, como le decía al Leito, desperté hace poco. Y... Silencio, que no cunda el pánico. Los prefectos que se lleven a los de su casa al dormitorio. Está descansando el Shio. Vengan conmigo a las mazmorras. Me acabo de... Pero no te desvelá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ah? No te desvelá, ¿no? No, y aparte que en la noche sí o sí tomo un remedio, entonces. Claro. Ah, bien. Antes, cuando no tenía trabajo, me desvelaba. Sí, yo me acuerdo. Si vos a veces ponele en día así, te he visto que estás en directo ahí. Sí, po. ¿Aló? ¿Aquí Funan? ¿Qué pasa, Manolito? Jota, crack. Todo bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Bien, también, gracias. Cansado, con calor igual. ¿Cómo estás, Guatán? Buena, pues, Manolo. Mira, preparando las cosas para el pueblo elige más tarde. Ah, ¿hace hoy directo o no? Sí, hoy día, pero más ratito, sí. Ah, bro. Se supone que era ayer, pero no tuve tiempo, así que voy a hacer hoy día. Claro. Ahí. Uy, primera planta. ¿Qué pasó ahí? Que el canje del Diego. El canje del Diego. Oye, y Diego, ¿cuáles son las reglas del chat? Que se me olvida. Ah, ya. Espérate. Aquí no hace falta el respeto y todos los buenos comentando para todo el coche de tu madre. No. Se supone ¿ya? que son tontos de remate. Sí. ¿Hueles algo? Chucha. Creo que el ¿se puede hablar del huevito rey de aquí, no? Está en el cuarto de ¿cómo? Le estoy dando al Gio la... como bandejero, así. ¿Alguna pregunta para que responda con el audio? ¿Te pregunto ahora yo? ¡Huevito rey! ¿Ya? ¿Qué tengo que...
Tengo que buscar el sonido completo porque no. Ay, bueno. Tengo que tener un canje del Manolito. Tengo que tener un canje de Manolito acá en el canal. Pero dígamelo, porque le, le entrego uno. Revise ahí lo esto que tengo y me lo dice y le envío por el. Así como le envío una línea, usted me lo pide crack y le envío por el disco. Estoy entre el puta guatón reculeado ese o el. O el de Ashley. El de cuando te enojas con Ashley. Si quiere le mando los dos, no es problema. O que era crack. Uy, tengo que usar. De ese del pelado no sé cuánto, era por el guatón no sé cuánto, era por el. ¡No, del chat! ¡Vamos a dar las reglas del chat! Ya, ¿cuáles son? ¿Se puede hablar de huevito? ¡Por favor, no hables mal de huevito rey! ¡Ya le dije que están dentro de la regla! ¡Cuánto hablar de huevito rey, por favor! ¡Aquí está prohibido! ¡Huevito rey, que la cortaron! Pero tengo una duda. ¡No, mío! ¿Cómo así? ¡Mira hablar de huevito rey! ¡Ah, ya! Y se puede hacer algún comentario de. Si consigues dentro del papel, símbolo esponja. Ah, no sé qué. Mandarme esas weas con chetumadre hasta guá. Jefe, ¿cómo estamos con los pagos para la quincena? Déjate enviar weas con chetumadre. Me imagino ahí. El lagarto. Este audio le gusta el tío, pero. ¿Por qué no me lo pasan, weón? ¡Oh! 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 Oh. ¡Ah! ¡Me dio la corriente! ¡Duro! ¡Crack! ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Fuera que se escucha! Oye, ¿te puedo llamar ahora o está la huevona de tu mujer al lado? ¿Te escuchó? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Me le pifié encima! ¡Bien! ¡Ah! Le tengo que tirar eso para que se... cuando tire el golpe... ¡Bien! Tira el golpe, le rebota. ¿Y ese, de dónde chucha lo sacaste ese sonido, weón? Lo mandó un amigo del liceo cuando nos hicimos la junta. ¿Ya? Unas cuantas veces más y podremos escapar. Siempre tiramos meme entre nosotros, pues. Entonces nos llegó ese mensaje de un amigo Nelson. No, el que conocemos, otro Nelson de mi. Ya, no voy a decir, tío. Del liceo. Entonces me mandó el audio, pues. Y me cagué. ¿Qué hace el Gio ahí? ¿Qué es el Gio ahí? Está en el cromo. Toca la guitarra principal. Dios, no va a pegar solo de. El otro es el Martinoli. El otro es el lagarto. No, que tiene. Ah, este es del paquete peluchito, Ranere. No sé si se escuchó, pero... Hablando de lagarto, ese weón me envió hoy día un video. Puta que me reí, weón. De hecho, se lo envió a mi papá como... O sea, digamos que mi hijo no es fanático de la U. Pero sí, se considera de la U. Y la weón es que... salía un... así, el weón que hacía del Cochihuá en hace muchos años. ¿Sí? Un humorista chileno. Y era conmigo, ¿sí? Y salía... está llegando la pega, y resulta que el weón de la NASA mira al espejo y empieza así tipo fanático full de la... de la Universidad de Chile, pues entonces... se lo mandé a mi viejo, mi viejo está cagado la risa, weón. ¡Para la U! No sé, solo sé que hoy día ha jugado el Colo con... de hecho están con Huachipato. Huachipato. Va. Golpe. Ahí está. No sé, ¿cuántas semanas más vienen como unos partidos clasificatorios, creo, o no? No sé. De selecciones empieza en septiembre. Sí, en septiembre, Rocío. Empezamos, con Uruguay nosotros. Y Argentina, no sé con quién. Ay, me olvidé. Había puesto el fixture ahí del... los partidos que le toca. Empezamos con Uruguay, Montevideo y con Colombia. Sí, yo... ¿Empezamos en altura nosotros? No, Uruguay. Montevideo no es altura, pues.
Yo creo que sí. ¿Cuál era la altura? No, Bolivia. Nosotros en la segunda en la altura. Nosotros en la segunda fecha en la altura de Bolivia. La primera no me acuerdo con quién nos tocaba. Creo que era Paraguay, era. No me acuerdo bien. Chile no pasa, ya seríamos bastante malos ya. Hay 7 cupos. Pero ayer como hablamos con un amigo le te iba a preguntar lo mismo. ¿Qué opináis sobre este weón del Toby Vegas diciendo que le diga a Berizzo? Que llame, a, que llame al cómo se llama el Chupete Suazo para la selección. Encuentro que no, weón. Chupete Suazo tiene las condiciones necesarias para sí. Para estar en selección, lo puede llamar porque necesitamos otro delantero. Pero igual tiene su año Chupete. Pero weón, encuentro que no, deberían dejarlo piola donde está, weón. ¡Fuera, churrasquito! ¡Fuera, churrasco! Andáis tasando. Hoy estuvo bueno ese clip, George, lo acabo de ver, me cagué la risa. Bienvenido, churrasquito. Todo bien, ¿y vos, churrasquito, qué tal? ¿Cómo le va? ¿Me quieres hacer algunos shoutouts, leito, puedo? Ahí. ¡Ah! A usted también se tiene que hacer auto-SEO. Gracias, crack. Total, acá está en pausa esto, así que. Bien, hoy salí de vacaciones. Ah, mirá, ¿cuánto de vacaciones ya? ¿Cuánto te toca? ¿Dos semanitas? ¿Cuánto? Ahí está, para que lo vayan a seguir al Manolito ahí, que va a ser directo en un toque. Oye, ese video crack que tengo en YouTube de este mismo juego, nuevo Rally X. Sí. Como cresta, pero llegó a las 2000 visitas. Ah, bro. ¿Qué guapito? El algoritmo está como, está mal, ¿no? 2 semanas. Lo sacamos de quicio. No. El lagarto. Cuidado, Leito, el lagarto anda viendo fotos, tenga cuidado. O paz. Hijo de mil. ¿Cómo va la salud, crack? Todo bien. Ahí. Bueno, le conté al crack ahí. Fui al médico el otro día. Y me dijo, todo bien, por suerte, ahí que siga así. Esperemos, bueno, ahí hasta junio, julio, que vuelva de nuevo. Y me toca hacer análisis de sangre, obviamente. Ecografía renal y abdominal para ver cómo estoy nomás, controle y si va todo bien, joya. Pero voy por buen camino con el tema de bajé de peso, todo, así que la verdad muy muy contento. Tenga la disciplina, crack, en su ejercicio, yo creo que va a estar súper bien. Ejercicio y alimentación. Exactamente, eso las dos cosas fundamentales. Claro. Gracias, churrasquito, por el beat. Sí, un pequeño regalo. Gracias, crack. Te agradezco un montón. Después que pase todos los exámenes, hacemos un asadito. Ah, no, ahora que. No sé. No, pero eso igual, eso tengo permitido, pero bueno, cada, no sé, tanto poner. No, usted vea cómo, usted sabe cómo es su cuerpo, cómo funciona, pues crack. Usted sabe lo que le. Es como un auto, si le echáis combustible que nada que es, el auto va a cagar. Claro, exactamente. Así es, churraquito, también me llegó un vitazo. No, más de un vitazo. Sí, gracias, churrasco. Un crack, Leito, sí. Todo le llegó un. La ficha del Leito dijo: este tipo es demasiado crack para que tenga una enfermedad. Ah, pero. La verdad, muy, muy contento, la verdad, con los resultados que hemos conseguido. Te tienes que seguir cuidando en adelante, crack, y no tendrás problemas. Como dice Manolo, ejercicio y buena alimentación. Exactamente, exactamente, crack. Yo tuve una. Muchas gracias. Cuando yo trotaba, trotaba todos los días y yo no descansaba día por medio, entonces eso me afectó la rodilla. Claro, ese es el problema también. Sí, pues. Igual bajé todo de peso trotando. Exijo y claro, tomando hasta ahora mismo. Pero trotaba en ayuna. Es culpa mía. Exactamente. Que eso es lo mejor, porque tú vas quemando la grasa. Fui a buscar la grasa, grasa y no estás quemando tu. Había leído sobre ellos y pensé que podría vencerlo. Estáis, pero me equivoqué. Ya si Harry y Ron hubieran llegado salida. A tiempo, no sé si me, ahora lo expliqué muerta. Bien, pero esa es la idea. Sea como fuera, ha sido una estupidez. Me esperaba una actitud más racional por tu parte y estoy muy defraudada contigo, Hermión. Le quitaré 5 puntos a Gryffindor por vuestra falta absoluta de sentido común.
En cuanto a vosotros dos. Pero bueno, gracias Cracks ahí por los buenos comentarios, todo. Sí, es cuestión de darle para adelante y no aflojar. Y mi idea después, cuando yo llego, poner, yo tengo un objetivo de llegar al peso, digamos todo, pero mi idea es entrenar un poco más, o sea, hacer un, ponerle, ir al gimnasio, así, viste, como para ir dándole forma. Con un entrenador personal también. ¿Cómo se llama esta cosa? Los gimnasios tienen nutricionistas. Y te pueden guiar también en base a una alimentación más saludable. Quizás también tomando algunos suplementos, no sé. Exactamente. Yo por flojera no he ido a los gimnasios, crack. Por trabajo también. No, eso también, tenés que tener tiempo también. Te tienen que dar los tiempos y ahí. Porque ese es el tema también. Porque eso también es importante también, los tiempos. Que te quede bien, digamos, los horarios. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Me tengo que ir a la bosta o no? Finalizar. Ahí está. Finalizamos noche. El super guaso. ¿Quién es el lagarto o el super guaso? Super guaso. Lagarto super guaso. Anda, concha tu madre, bastardo culiao. El lagarto. Bien, ya empezamos un nuevo día en el Hogwarts. Que no es el Hogwarts Legacy. No voy a cambiar de cuenta porque estoy con la cuenta de Manolito. Pero no me salgo disco, no me salgo disco. Es el nuevo día. Sí deben de ser los streams con juegos que a la gente le guste. Hago la cuenta con el canal de Manolo. Chotadas, no, como esas chotadas que ponen juegos no tan retro. Voy a ver una cosa. Voy a ver una cosa porque algo no me cuadra acá. Me tengo que cambiar de escena. ¿Qué te pasó, Leito? No me salen los canjes en el celular, no sé por qué. Estoy viendo si sale acá. Bueno, está prácticamente muriendo. Tiene un corazón de poeta. No me sale los canjes, nada. O sea, canjean todo tranqui, pero no se ve. Se ve acá en el chat ni nada. Ni siquiera en el panel de control. Ya, ahí sí. Creo que voy a estar un toque más acá y después voy a ir finalizando. No sé, Manolito. ¿Y te canjeo alguna cualquier cosa? Lo que vos quieras. Yo quiero. Te canjeo una carta enojada, a ver si sale. ¡Anda, concha tu madre! ¡Bastardo culiao! Uy, el PC me parece que. Como que quiere explotar, me parece. Igual te voy a abrir y cerrar el chat. Este, pero como medio como cámara lenta. Cámara lenta, sí. Bueno, vamos a seguir un toque más. Así que ya después para ir finalizando. El lagarto me hace reír. Ya, si lo he visto en el canal del George. Personaje del canal. La mascota, como diría. Tenemos que aprender a hacer la poción hipovitalizante. Espero que tengas todos los ingredientes. Ven conmigo, Harry. Ay, bueno, te juro que siento que no hubiera dormido ni una weá, conche tu madre. O da más. A mí cada día más me duele el ojo, weón. Siento la vista más cansada. Estoy desarrollando el Sharingan. Los ojos rojos. Clase de pociones. Bueno, hacemos la clase de pociones y finalizo el directo. Vamos a ver.
A ver qué nos dice el profesor enojado. Así que hoy hace Manolito la sección El Pueblo Elige. Ahí, en Insercoin, Chile. El pueblo mega. O vos garcas al pueblo. Depende, pues si me canjean juegos de pelea. Claro. No, ahí no. Sí, no me hago cargo. Ah, pero tranqui, dele no va que. Para algo está para jugar, ¿no? Yo también me han canjeado juegos que. Una vez se me olvidó activar la recompensa de los canjes de fichas, pues nadie canjeaba fichas. ¿Y por qué nadie canjeaba? Dije yo. Claro, yo el pelotudo no había habilitado el canje de. Oh. Pero son weas que pasan, sí, eso también, los pelos de punta. Hice una introducción muy buena, como de 5 minutos, hablando una wea súper interesante, pues me di cuenta que no se escuchaba, man, porque no estaba abierto el disco. Oh, Dios, espenca esa wea cuando te pasa, hermano. Chato, madre. No vayas a pociones si aún no tienes todos los ingredientes, Harry. Es horrible cuando estáis presentando el live y después veis que la wea lo tenéis muteado, weón. Claro. Tengo los ingredientes, ¿qué me falta? Recomendación digital, me dice Twitch. Santiago, Chile, estamos ok. Estamos aquí. Tengo un cuaderno aquí con el lápiz para anotar los juegos. ¡No tengo Twitter! Eso. Yo ni siquiera tengo TikTok, no tengo ni Twitter ni TikTok. TikTok. Yo creo que si tuviera note, weón, editaría, weón, así como tipo, como lo que hace la Rebeca un poco con el tema de los, ay, la Rebeca, los videos cortos. ¿Salió al aire eso? Sí. Mierda. Se lo acabo de enviar por audio. No. Bueno. Tengo que buscar. ¿Qué te iba a decir? No, porque ¿cómo se llama? Editar como los fragmentos así, súper como formato corto. Ajá. Pero faltan notas. No, igual siento que tampoco podría editar tranquilo ahí en la pega, weón. Siento que los ratos que estoy como desocupado es como. ¿Pero no ya podría... es solamente remate de muebles en general o también tiene otro tipo de cosas de remate? Weón, llega de todo. Llega de todo. Llegan. Horno eléctrico, el otro día llegaron cosas que uno compra en May, ¿cachai? Claro. Un montón de wey. Uy, me olvidé que era lo otro que me faltaba. No sé dónde chuta me dice. Me dice qué es lo que tengo que buscar. Hoy estoy así con un juego leído, el Evil Tonight, que he atrapado en un puzzle y el puzzle no me dice qué mierda hacer. Sí. Como un Resident Evil, pero animado, bien bonito. Yo lo voy a dejar en directo un día. Ah. Vamos a estar atentos ahí para acompañarlo. Bien. Oye, este Harry Potter y la Piedra Filosofal es como. Bueno, no es lo mismo, pero es casi igual. Porque bullying se desarrolla dentro de un colegio. Aquí es igual. Claro, y le haces bullying con. Le haces bullying a los alumnos ahí con estipendo. Oye. No sé. Hablando de eso mismo, Leito, ¿has visto esa como teoría de que supuestamente Harry es el malo y este weón de Rubio, ¿cómo se llama? El... Draco Malfoy. ¿Draco Malfoy era el bueno? Fernández, ¿no? Ah, no. en realidad era bueno. El Draco. O sea, se llevaban mal, obviamente, ¿no? Por cuestiones, ¿no? De... No, pero poco menos que realmente los papás sí eran malos, pero él sí quería ser amigo de Harry. Es una teoría culiada que si lo pensáis bien, igual podría ser. No, en realidad, como Harry era famoso, el padre, que es muy, ¿cómo te puedo decir? ¿No? No sé si garca, ¿eh? Pero medio como de usar, entre comillas. ¿A la gente? Quería que Draco Malfoy sea amigo de Harry. Mm-hmm.
Pero es que tengo entendido que el papá de Draco Malfoy también tenía... tiene algo que ver con este weón del innombrable. Sí, mortífago. Entonces, o sea, bueno, lo digo desde así como lo que yo creo, porque realmente no me he visto todas las películas así como para asegurarlo. Claro. Pero el otro día me salió esa teoría y dije, bueno, igual podría ser. ¡Lumos! Por eso, puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Pero vi que hay muchas teorías también. Pero como yo tenía atendido eso, yo había visto por... digamos, youtubers ahí que te tiran datos de Harry Potter, que son reconocidos, entonces como que siempre me tomo más de ese lado. Por ejemplo, Capa Invisible, que es una youtuber de México. Después está Rubén el Caminante, se llama, también. Que bueno, no solo hace de Harry Potter ese chabón, sino que también creo que cosas literarias, digamos. Bow Trackless. ¿Qué es esto? ¡Oh, amigo! Tengo que garcar a ese bicho culiao. Que no puedo. Así que creo que lo más probable es que tengo que hacer un salto mágico. ¡Salto! ¿Qué ganó? No, no llega ni en pedo. Y me fui a la mierda. Me fui a la bosta. Espongificación. Sacó la mano. Espongificación. Dale mal. Cuando le da eso, saltás y te vas a la mierda. Porque realmente no sabes dónde va a ir a parar el mono. Bueno, sé que estuve viendo unos videos. Bueno, no conozco mucho cómo se llama el programa, pero creo que lo hacía Yayo cuando se colocaba peluca. ¿Cuál? Un viejito que se llama Natalia. Ah, hablemos sin saber. Sí. Sí. Ay, qué me hace me reír ese caballero. Sí. Bueno, ese hombre... No, le preguntaba ya yo. Sí. Decía, me lo garcho, dice. Sí. A que aprenda. A que aprenda, ¿no? Por malo. Claro. Manolo, ¿no has visto uno que... Un caballero de edad que se hace pasar por un... Por así como... Se disfraza tipo Joker. Y el weón se llama El Guachín. El Guachín. No sé. Ahí tendría que corregirnos el leído si estamos bien o no. ¿En dónde? Es que ese weón tiene varios personajes, weón. Y siempre hace de puras weas junto con el Yayo. Igual que el spot que le mandé el otro día al leído, la de perrito. La del perrito, qué hijo de puta de eso, boludo. Se las ingenia, loco. Otro que me acuerdo de Yo Crack era de El Gordo Liberoso, de Match Music. Ah. Que la gente tiraba la historia y ellos la interpretaban después. O DJ Tanqueta, también me acuerdo de ese, que ponía puras caras. El estrés provocan labios resecos y agrietados, por eso te presentamos la del perrito. El lápiz labial protector para que tus labios queden sanos y gruesos como salchicha parritera. Pasate por la boca la del perrito y con una sola aplicación viví la verdadera humectación que no te meta en el perro. Exigí que la caja tenga el logotipo con la patita del Chow Chow garajinado, ¿no? Sana, sana, boquita de rana con la del perrito. Muchísimas gracias. Hijo de puta. La wea ordin. De zárpano. A ver, ¿qué otra wea? Lo que pasa es que ese weón no conoce la... O sea, ¿cómo lo puedo decir? Y ya yo no sabe que le van a tirar esa publicidad porque como que se esconde la... Sí. Sí, se ríe. Y cuando esconde la cara es porque está cagado la risa. Y necesita... Claro. La wea. Claro, por eso... Por eso se... No sabe él. Por eso cuando ve, se da cuenta y se empieza a cagar de risa. Sí, porque los weones llegan y se lo tiran. Por ejemplo, la weá de... la pomada cuando uno anda con dolor. Ponete en cuá. Hijo de puta eso. ¿Cuál más? Galletas estas.
Claro, comete esta y verá. Esa arpa, loco. Güey, me paso, saca, pero no. En esos días en donde se siente que el conde Drácula se relame. No. Chocha Diva. Qué bueno. La protección que no tiene alas. Tiene un portaaviones. Hijo de puta. No tiene alitas, tiene un portaaviones. No. Pero sí, pues yo creo que la weá es como se llama, no decirle de quién se trata la weá, sino que... Claro, que se diera cuenta ahí en el momento. ¿Cago el sí, teléfono? Se me apagó. No. Yo el teléfono dejo que me queden 5 baterías y R se lo voy a cargar. Igual a pesar de que está fresquito. Una vez no sé quién había dicho en una televisión argentina, decían, es como cuando vas a salir y pones a cargar el teléfono, crees que es buena idea, pero realmente no lo es. Con esto me voy a apoyar los pies. Era pura cagada, no. Ayer me junté con un amigo y estuvo bastante viola. Están de piola, chavales. Bueno, vamos a ir yendo a ver si podía la clase. Oye, Lito, ¿termina este juego en plan speedrun? No, Changu. Lo estoy jugando así medio a lo... investigar un poco, porque es la primera vez que lo juego este. La versión de Play 2. Después un día, si querés que juegue el de la piedra filosofal o el de la cámara secreta, me decís un día y lo juego ahí y hacemos un speed room. Así. Así. Me supero. A ver si me supero porque. Yo no entraría si no tienes todos los ingredientes que nos ha pedido. Uy, ¿qué otro? Otro ingrediente falta ahora. Pone. Ahí. A ver, el libro. No. El muchacho de los ojos tristes. Parece que vamos a bajar directito acá. Porque acá dice que tenía que conseguir, ya conseguí un ingrediente. Claro, me garcó porque tengo que agarrar el de el otro revitalizante dictado antes de usar y no. Sí, pero ¿dónde lo consigo el dictado? Asfodelo. Bueno, lo veremos en la próxima eso, o lo buscaré y cuando tenga ya todo listo lo... Porque si no vamos a estar 200.000 horas. Tanto el 1 como el 2 de PS1 me encantan, así que estaré en ese run. Dale, crack. Sí, porque... Yo por eso digo, a veces yo esos juegos ya lo he terminado. O sea, lo terminé en modo ahí para poner la lista de terminado. Y bueno, me he hecho tu speedrun también. Hace poco creo que estuviste presente, no sé si era en el 1 o en el 2. Estuviste Changus ahí mirando. Y por eso, si en algún momento le gustaría ver de nuevo un gameplay de eso, joya, no hay ningún problema.